Muy buenas, guacharones. ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo video de noticias aquí en vuestro canal, en el que os traigo una mala noticia y unas cuantas buenas noticias. La mala noticia es que, como estáis pudiendo ver, pues no hay vídeo hoy de actualizaciones porque la actualización del PB la han pospuesto a mañana o pasado, ya que ayer fue un día de vacaciones en Estados Unidos. Estaban un poquito calmados los foros del LOL en la sección de los comentarios de Rioter y por eso era, porque estaban pues de vacaciones, que luego nos dicen a los de aquí de España, pero tenemos una fama de vago que no tenemos cría. Bueno, bromas aparte, ¿qué nos van a sacar? Pues nos han dado un poquito más de información sobre el nuevo reward de Resai y sobre los bans en competitivo, cómo trasladarlo al servidor normal. Ya sabéis que en competitivo se están utilizando 10 baneos y en el normal seguimos con el sistema antiguo. Comenzando con lo de Resai, por cierto, este pod de Medler van a hacerlo casi diario, no diariamente necesariamente, pero mínimo 1, 2, 3 a la semana tendremos con qué está desarrollando de nuevo Rayo. Y yo pues os los traeré, como no siempre, al canal. Así que ya sabéis, ahí suscritos y darle a la dindón dindán para que os avise. Sobre Resai, como estaba diciendo antes de irnos más del tema, para los que no sepáis todavía, pues iba a ser un reward más orientado a hacerla más fighter, más campeón de pegar bastante y aguantar un poquito, que a lo que es ahora, que es full tanque, que pega nada y menos, pero sí es verdad que puede aguantar mucho y de hecho siempre se la buildea full tanque. Su intención era hacerla pues un poquito más agresiva, tampoco llegar a un Yasuo o incluso tampoco a una Fiora, pero sí más agresiva de lo que es ahora, que es full tanque. ¿Cosas que le iban a poner? Pues la iniciación se la van a reducir de tal forma que con la W al salir de tierra no va a estunear a todos los miembros del equipo enemigo, sino que en teoría solo iba a estunear a uno, y ahora nos da la información de que van a mejorar la satisfacción en la ulti. Va a ser el hechizo que más cambie. ¿Qué podrían poner ahí para mejorar la satisfacción en la ulti? Quizá que puedas crear un túnel adicional de mucha distancia y que después puedas volver a utilizar ese túnel si no te lo rompen. Podría estar muy roto, la verdad. Deberían ponerle a lo mejor una distancia de un tiempo de que se rompa. En plan, cuando tienes la ulti otra vez, el túnel se rompe o a una cosa así, o a los 30 segundos. Pero podría ser una mecánica interesante, ya que le daría la habilidad de hacer lo mismo que hace, pero teniendo además el extra de que cuando llega, oye, si la pelea va mal, te puedes dar la vuelta y volver a base rápido para curarte. Todavía no hay más información, pero lo de la ulti más satisfactoria, ojo, cuidado, que yo creo que puede tener un cambio bastante, bastante importante. O incluso desaparecer completamente esa faceta de ¡vum!, atravesarte todo el mapa con la ulti como si fuese un teleport. De todas formas, es una mecánica muy distintiva de Rek'Sai y dudo que la toquen, pero ahí está, podrían tocarla. Sobre los 10 baneos, ¿qué vamos a comentar? Pues que todavía están bastante contentos con el sistema de los baneos en juego profesional. La verdad, yo creo que todos estamos muy felices con ese sistema porque hay más variedad de campeones. Hay algún pick raro que vamos a ver que antes pues era imposible completamente verlo. Y en general ha mejorado bastante lo que es la experiencia de ver competitivo. La LCS europea personalmente me sigue pareciendo un poquito muermo, pero sí es verdad que el resto de las competiciones están bastante, bastante interesantes y este sistema lo mejora todo mucho. ¿Qué van a hacer? Pues intentar seguir analizándolo y ver qué tienen que hacer para que lo puedan poner en el draft normal para todos los jugadores. En el draft normal me refiero al draft de ranked, disculpad por si lo he hecho un poco lioso. Y simplemente eso, están estudiando cómo meterlo, que lo van a meter, sí. ¿Cuándo será? Para empezar, como muy pronto, cuando tengan el cliente nuevo totalmente actualizado. Es decir, cuando el cliente viejo hagan así, ¡bla!, y le metan un tijeretazo y lo corten. También pues eso. Pero también quieren explorar la posibilidad de que pues la gente que esté buscando entrenar para torneos tenga la opción para ponerlo. ¿Qué podrían hacer? Pues quizás que en partidas custom sí pueda emular el sistema de torneos, o a lo mejor en las ranked de 5 contra 5 sí que se emule el sistema de los torneos. Sobre la pretemporada, para la pretemporada la van a hacer para espacio 7.9 o 7.10. El 7.9 cae en la primera semana de mayo y el 7.10 cae en la tercera semana de mayo. El 4 de mayo por ahí creo que era el 7.9 y el 18 7.10. Así que ya sabéis, una semana, dos semanas antes, perdón, a final de abril, tal y como estábamos más o menos anticipando, pues cuando vamos a poder ir viendo ya aquí en el canal, porque estará en el servidor PB, todas las cositas que nos han sacado para la nueva pretemporada. Ya sabéis, actualización de vanguardia, es decir, tanque especializado en iniciar, en ir ahí a Wagracha, a Mumu, Mancite, Ramón,
Sejuani, que por cierto, Sejuani va a ser una de las tres grandes actualizaciones que van a ser de lo que son tanques, ¿vale? El resto de actualizaciones no se sabe hasta qué punto llegarán o si harán de todo. Por mi parte, pues poco más que añadir. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya resultado entretenido. Recapitulando, el reward de Reshai va a tener una ulti más interactiva, más con más satisfacción para el usuario, y va a hacer a nuestra bicha del vacío bastante más agresiva. Los 10 baneos están viendo una forma de introducirlo en el juego no profesional y están muy contentos, creo que todos lo estamos. Pretemporada para finales de abril la veremos en el canal, y para mitad, principios de mayo estará en el servidor para jugarla. Y también esto que no lo había mencionado, que las animaciones de recall pues le han puesto animaciones un poquito más bonitas a algunos personajes. Lo tendremos en un 2 o 3 días con el nuevo parche. Como decía, poco más, espero que el vídeo os haya gustado, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros, darle a la din-dan-din-dun campanita, y también no olvidéis, lo más importante, comentar ahí, por los comentarios, qué es lo que pensáis de estas cosas que hemos estado viendo, y no olvidéis, de verdad, de comentarle el canal a vuestros colegas, que cada vez seamos más en la familia. Lo dicho, gracias por estar al otro lado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!